fuerza para luchar. Cuando el sufrimiento y la desesperación nos agobian, quitando nuestras esperanzas de un mañana distinto, es el momento exacto para hablar con Dios. Muchas enfermedades, pero a raíz de eso yo no veía una salida, no veía motivo para vivir. Más que nada era eso, no, las enfermedades no eran tanto, a pesar de ser tos crónica, no era eso lo que me afectaba, era que mi vida estaba destruida. Y eso pienso que era lo que llevaba tanta enfermedad, a sentirme tan mal, depresión, en principio de artrosis, gastritis aguda, casi pasando a úlcera, problemas en mi mamá, con el diagnóstico de depresión era de por vida que yo iba a tener que tener tomar medicamentos, que nunca iba a poder dejarlo. Yo tenía como única salida para mí era la muerte, yo era lo único que pensaba antes de llegar aquí era la muerte. Pero a raíz de eso yo no veía una salida, no veía motivo para vivir. Y mi vida estaba destruida. Y eso pienso que era lo que llevaba tanta enfermedad. A sentirme tan mal, depresión, principio de artrosis, gastritis aguda, casi pasando a úlcera, problemas en mi mama, depresión, principio de artrosis, gastritis aguda, casi pasando a úlcera. El diagnóstico de depresión era de por vida que yo iba a tener que tomar medicamentos.